Los biomas terrestres son ecosistemas de grandes extensiones que comparten características similares, como la cantidad de luz solar, lluvia, la temperatura, las especies animales y vegetales. Se clasifican de la siguiente forma: selva, también conocido como jungla o bosque denso lluvioso. Pueden tipificarse en selva tropical y selva templada. Se encuentran en regiones como el Trópico de Capricornio y el de Cáncer. Representan el 6% del territorio mundial. Son características del continente asiático, africano y americano. Se caracteriza por tener una densa flora, gran variedad de fauna y árboles de gran tamaño. Contiene la mayor biodiversidad en el mundo, haciéndola indispensable para el planeta. Dotan al ser humano de medicamentos, resinas y látex. Las más importantes son la Amazona, el Congo y Madagascar. Bosque. Es la zona más densa en árboles y plantas leñosas. Puede tipificarse según su clima en templado, boreal y tropical. Se encuentran prácticamente en cualquier país. Figuran el 30% del territorio mundial. Son típicos en el este de Norteamérica, en Europa, Canadá, China, Japón y algunas partes de Rusia. Se caracteriza por una flora abundante, fauna con especies llamativas y árboles de gran altura que forman un techo con sus copas. Cuenta con el 70% del carbono de los organismos vivientes. Dotan al ser humano de oxígeno, agua, madera y frutos. Los más grandes e importantes se encuentran en Estados Unidos, Australia, el Congo, Rusia, China y Brasil. Pradera. También conocido como campo natural o matorral de montaña debido a su clima entre desértico y boscoso, compuesto de hondonadas cubiertas de pasto con riachuelos, plantas de grano y matorrales. Se pueden tipificar por sus lluvias en praderas templadas y praderas tropicales. Se localizan en Estados Unidos, Sudamérica y África del Sur. Su flora se caracteriza por los granos, juncos, flores y gran cantidad de hierba. La fauna está constituida principalmente de roedores, aves, rumiantes y reptiles. Cuenta con pocos árboles. Dotan al ser humano de alimento para el ganado, siembra de granos y aire puro. Las más representativas se encuentran en Argentina, Australia y Euroasia Central. Sabana. Son praderas tropicales de terrenos planos, de clima seco entre semidesierto y selva. Se localizan en India, Australia y América del Sur. Se tipifican en intertropical, templada, mediterránea y montañosa. Se caracteriza por una flora básicamente de hierba y pasto, con algunos árboles esparcidos. Su fauna está constituida de aves, manadas grandes de herbívoros y de los más peligrosos depredadores. Los seres vivos de este bioma se encuentran en peligro de extinción por la caza inmoderada y la reducción de su hábitat natural. Las sabanas más importantes son las de África, Tanzania y Madagascar. Taiga. Se conoce también como bosque boreal o de coníferas, con largos inviernos y montañas nevadas. Se localiza en el hemisferio norte del planeta, como es Alaska, Canadá, Europa y norte de Rusia. Su flora está caracterizada casi por completo de pinos y abetos resistentes al frío, líquenes y musgos. Su fauna se compone de ciervos y alces, roedores como ardillas y conejos, aves características como el búho y mamíferos como el lobo, zorro y osos. Es la mayor zona forestal de la Tierra por su densidad boscosa. Los lugares más representativos se encuentran en Toronto y Moscú. Estepa. Es un área rojiza, amplia y llana, de clima árido con poca lluvia. Se tipifica en estepa asiática, americana y subtropical. Se pueden encontrar desde el norte de México hasta el sur de Canadá, en Europa,
Asia y Sudamérica. Su flora se caracteriza en hierba, matorrales, gramíneas y escasos árboles. Su fauna cuenta con mamíferos herbívoros como el caballo y la oveja, aves, roedores y depredadores como el coyote. Dota de animales de carga como el caballo y la lana de las ovejas. Una de las estepas más representativas es la Patagonia. Desierto. Son áreas secas y áridas de clima extremo y escasas lluvias, compuesta en su mayoría de rocas y dunas de arena. Se encuentran en todos los continentes, menos Europa, y se tipifican en calientes, fríos, semiáridos y costeros. Su casi nula vegetación consta principalmente de cactus y palmeras. La fauna predominante son los insectos y reptiles rastreros, mamíferos como los camellos, coyotes y una variedad de aves de paso. Algunos de los más representativos son el desierto del Sahara, Arabia y Atacama. Tundra. Consiste en una extensa llanura sin árboles, con los fríos más extremos de la Tierra. Llamado también desierto polar, generalmente está cubierto de nieve, hielo llamado permafrost y algunos montes. Es de difícil acceso para el hombre por su ubicación y clima, ya que se encuentra en altas latitudes polares como Siberia, el sur de Groenlandia, la parte norte de Europa, Canadá, Islandia, Rusia, Alaska y las partes altas de Chile y Argentina. Se tipifica en tundra ártica, alpina y antártica. Su flora se constituye principalmente de hierbas con flores, arbustos pequeños, gran variedad de musgo y líquenes. La fauna principal son renos caribúes, osos polares, lobos, zorros, liebres, algunas aves y en las zonas costeras, focas y lobos marinos. Aparte de los 8 biomas terrestres que se han abordado durante este video, también está el bioma marino y se encuentra en los 5 océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, Ártico y Antártico. Se caracteriza por sus aguas saladas, en donde tienen parte gran cantidad de ecosistemas complejos y biodiversidad. Por esa razón, es el hogar de muchos organismos que van desde el más pequeño como el plancton hasta mamíferos gigantescos como la ballena azul. Dentro de las especies vegetales se tiene una gran variedad de algas verdes, rojas, diatomeas y dinoflagelados. Conclusión. Es importante identificar los diferentes biomas terrestres dentro de la ecología del planeta. ¿Para qué? Mediante la profundización en los estudios, comprendamos el funcionamiento de los ecosistemas y así saber de qué manera se puede aplicar la ciencia para la conservación, aprovechamiento y cuidado de nuestros recursos naturales.